Vaya, vaya. Parece que el regreso de Jaime del Burgo ha traído más que solo noticias, ¿verdad? Estamos ante una situación bastante delicada. ¿Se han detenido a pensar en las implicaciones de estas acusaciones? No solo se trata de simples comentarios en redes sociales, sino de algo mucho más profundo y serio. Pero, ¿quién sabe qué más se revelará en los próximos días? Manténganse atentos, porque esto apenas está comenzando. Hoy nos sumergimos en un tema que ha sacudido las redes sociales y generado un gran revuelo. Las impactantes acusaciones de Jaime del Burgo contra Felipe y Leticia. En este especial informativo, un servidor, Alfredo Villaverde, y mi compañera, Clara Vidal, vamos a explorar en detalle esta controversia que ha vuelto a poner en el centro de atención a la familia real española. Pero antes de sumergirnos en los detalles, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido interesante que estamos preparando para ti. Las acusaciones de Jaime del Burgo han provocado un gran revuelo en las redes sociales. Afirma que Felipe y Leticia han estado involucrados en actividades ilícitas relacionadas con el uso de pasaportes falsificados. Estas acusaciones son serias y han generado un intenso debate sobre la ética y la legalidad de las acciones de la familia real. Vamos a sumergirnos en los detalles y descubrir qué hay detrás de todo esto. Después de un periodo de silencio en las redes sociales, Jaime del Burgo ha regresado con fuerza, lanzando una serie de tuits explosivos que han sacudido la esfera pública. Su reaparición ha generado un gran interés y especulación sobre qué revelaciones podría traer consigo. En estos tuits, del Burgo no solo hace referencia a la ausencia de Felipe y Leticia en un funeral de guardias civiles, sino que también sugiere la existencia de actividades ilícitas relacionadas con el uso de pasaportes falsificados por parte de la familia real. Estas afirmaciones han avivado las llamas del escándalo y han puesto bajo la lupa la conducta de los miembros de la monarquía española. La relevancia de estos tuits en el caso no puede subestimarse, ya que proporcionan una ventana intrigante hacia posibles prácticas cuestionables dentro de la familia real. Ahora, profundicemos en los detalles y exploremos las implicaciones de estas revelaciones. Ahora nos adentramos en los detalles de las acusaciones vertidas por Jaime del Burgo. Su incendiario regreso a las redes sociales ha desatado una tormenta de controversia y especulación. Pero, ¿qué hay realmente detrás de sus afirmaciones? En primer lugar, del Burgo critica la ausencia de Felipe y Leticia en un funeral de guardias civiles, insinuando una falta de respeto por parte de la pareja real hacia aquellos que los protegen. Este comentario, aunque sarcástico, destaca un punto importante sobre la responsabilidad y la imagen pública de la familia real. Pero la gravedad de las acusaciones de del Burgo no termina ahí. También sugiere el uso de pasaportes falsificados por parte de Felipe y Leticia, implicando así la comisión de un delito grave. Esta revelación ha generado un debate acalorado sobre la conducta ética y legal de los miembros de la monarquía. Las implicaciones de estas acusaciones son profundas y potencialmente devastadoras. Si se confirman, podrían tener repercusiones legales significativas para Felipe y Leticia, así como para la institución misma de la monarquía española. Es crucial analizar cuidadosamente la evidencia presentada y considerar todas las ramificaciones de estas afirmaciones. Para comprender completamente las acusaciones recientes contra Felipe y Leticia, es fundamental examinar el contexto de los eventos que los rodean. En las últimas semanas, la pareja real ha estado bajo escrutinio público debido a su ausencia en eventos institucionales importantes. La notoria ausencia de Felipe y Leticia en un funeral de guardias civiles ha sido particularmente destacada, lo que ha generado críticas y cuestionamientos sobre su compromiso con sus deberes reales y su relación con las fuerzas de seguridad. Mientras tanto, la reciente visita de Felipe y Leticia a Cataluña ha levantado aún más cejas. Se ha observado que Leticia tiene un interés particular en la región, lo que ha llevado a especulaciones sobre sus motivaciones y conexiones personales en el área. En el contexto de las acusaciones de Jaime del Burgo, estos eventos cobran una nueva importancia. La ausencia en el funeral y la visita a Cataluña pueden considerarse elementos clave en el análisis de la conducta y las relaciones de Felipe y Leticia, lo que arroja luz sobre las acusaciones de uso de pasaportes falsificados. Es esencial examinar cuidadosamente estos eventos y su relevancia en el panorama más amplio de las acusaciones contra la familia real. Solo al hacerlo,
podemos entender completamente las complejidades de esta situación. Las acusaciones vertidas por Jaime del Burgo no solo tienen implicaciones políticas y éticas, sino también legales. Es crucial explorar detenidamente las posibles consecuencias legales de las acusaciones contra Felipe y Leticia. En primer lugar, debemos considerar la posibilidad de que Leticia pueda enfrentar cargos penales y una posible condena a prisión si se demuestra que ha participado en el uso de pasaportes falsificados. Aunque Leticia no disfruta de la misma inmunidad legal que Felipe, como miembro de la familia real, aún puede ser considerada responsable de sus acciones ante la ley. Sin embargo, la situación de Felipe es diferente debido a su estatus como jefe de Estado. Como tal, Felipe posee inmunidad legal durante su reinado, lo que significa que no puede ser procesado penalmente mientras ocupe su cargo. Esto plantea un desafío significativo en términos de responsabilidad legal y rendición de cuentas en el caso de las acusaciones presentadas. Es fundamental analizar cómo esta inmunidad puede impactar en la investigación y el posible enjuiciamiento de las acusaciones contra Felipe y Leticia. ¿Se aplicará la ley de manera equitativa? ¿O la inmunidad de Felipe lo protegerá de cualquier repercusión legal? Estas son preguntas complejas que requieren una reflexión cuidadosa y un análisis exhaustivo de la ley y la justicia. Solo al entender plenamente el marco legal en juego, podemos evaluar adecuadamente las implicaciones legales de las acusaciones contra la familia real española. Además de sus tuits incendiarios, Jaime del Burgo ha proporcionado evidencia adicional que arroja luz sobre las acusaciones contra la familia real española. Esta evidencia adicional es crucial para entender la profundidad y el alcance de las actividades presuntamente ilícitas. Del Burgo ha destacado el uso de pasaportes falsificados por parte de la familia real, una práctica que, según él, se ha llevado a cabo durante años. Esta evidencia desafía la percepción pública de la integridad y la legalidad de los miembros de la monarquía española. Además, Del Burgo ha insinuado la posible implicación de otros miembros de la familia real en estas actividades. Desde los reyes eméritos hasta los hijos de Felipe y Leticia, todos podrían estar involucrados en el uso de pasaportes falsificados para viajar de incógnito. Esta revelación plantea preguntas urgentes sobre la transparencia y la responsabilidad dentro de la monarquía española. ¿Qué papel juegan realmente otros miembros de la familia en estas prácticas cuestionables? ¿Están todos igualmente implicados o hay diferencias en su participación? Antes de continuar, para todos nuestros suscriptores, ¿quieres aprender a utilizar Instagram de manera efectiva y hacer que tus publicaciones se vuelvan virales? Te invitamos a disfrutar de una clase gratuita sobre cómo lograrlo. Simplemente haz clic en el enlace que dejamos en la primera parte de la descripción y comienza a mejorar tu presencia en esta poderosa plataforma social. Es esencial explorar estas cuestiones con detenimiento y discernimiento para comprender plenamente el alcance de las acusaciones y su impacto potencial en la institución misma de la monarquía española. A medida que llegamos al final de este video, es importante recapitular los puntos clave que hemos discutido y reflexionar sobre las implicaciones de las acusaciones contra la familia real española. Hemos explorado las acusaciones de Jaime del Burgo, analizado su relevancia en el contexto de los eventos recientes y examinado las implicaciones legales y éticas de estas afirmaciones. Es evidente que estas acusaciones han sacudido los cimientos de la monarquía española y plantean preguntas difíciles sobre la transparencia y la responsabilidad de sus miembros. Queremos escuchar tu opinión. ¿Qué piensas sobre las acusaciones contra Felipe y Leticia? ¿Crees que estas acusaciones tienen fundamentos sólidos o son simplemente especulaciones? Déjanos tus comentarios a continuación y únete a la conversación. Por último, te invitamos a apoyar nuestro canal, suscribiéndote y activando las notificaciones para recibir más contenido informativo y análisis detallado sobre temas de interés público. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido relevante y significativo para ti y para nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos en este viaje y por contribuir a esta importante conversación. No te pierdas esta oportunidad única. Nuestros suscriptores pueden acceder a una clase gratuita sobre cómo usar Instagram y volverse viral. ¿Qué esperas? Haz clic en el enlace en la descripción o deja tu comentario para obtener más información y llevar tu cuenta al siguiente nivel. Juntos, podemos seguir explorando y comprendiendo los desafíos y oportunidades que enfrenta nuestra sociedad.
Nos vemos en el próximo video.